El tema del día de hoy es un milagro evidencial. Estamos ante una sociedad que le cuesta mucho creer en aquellas cosas que no se ven, y por supuesto que la fe no es un elemento que esté muy activo en las personas de este tiempo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 11, 42. Cuando Jesús habla frente a la tumba de Lázaro, dice de la siguiente manera: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Una de las peticiones que debería estar ahí en nuestra lista, más que todas las cosas que tienen que ver con tu beneficio o tus propósitos personales, debería de ser que el poder de Dios se haga manifiesto en tu vida donde sea que estés. Solamente imagínate cuántas personas hoy están necesitando un milagro, y tal vez será la única manera en que se van a encontrar con el Señor, porque de lo contrario, su fe no les alcanza para poder creer en un ser que no se ve y que no se puede palpar. Es interesante que Jesucristo relatara este elemento tan importante de cómo Él hace un llamado al cuerpo de Lázaro a obedecer a la voluntad del Padre, y no solamente por la familia de Lázaro, sino más que todo por aquellos incrédulos que estaban alrededor de ellos. Actualmente, hay algunos que se hacen llamar hasta gnósticos, ateos y muchas otras cosas con tal de no creer en Dios. Clamemos a Dios y digámosle: Padre, no lo hagas por mí o por el ministerio que creo yo tener, sino hazlo por tu reino, para que muchos puedan creer. Soy el pastor William Jiménez. Dios te bendiga.